Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalán, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir. El día de hoy tenemos que entrenar a los zombies, la verdad. En este momento no me voy a preocupar de sacar experiencia porque necesito solucionar un problema que tengo. Que se soluciona con hierro porque estamos teniendo problemas de tipos que se quieren, o sea, que están pasando por un lado que no deberían pasar. Entonces voy a necesitar cerrar ese sitio. Entonces creo que es así. Ah, pero este Stein no sirve para eso. Tiene que ser Iron. Entonces, estos son puertas de metal. Y voy a necesitar un botón. No, pero eso no me sirve de nada. Sí. Voy a necesitar un botón. ¿Cómo así un botón? No me acuerdo, aquí está el botón. Cualquier tipo de cosa. Es con smooth stone. Se hace con, supongo que alguno de estos materiales. Zen ya se despertó. Entonces no me sirve. No me acuerdo qué hacer el botón. La verdad que estas piedras de acá no me sirven de nada. Smooth black, white. Oceana. No sé si la Abel Stone sirva, la verdad. Debería poder hacer un botón, o sea, no es que... no pueda. Qué raro. O a lo mejor de madera. Ok, dos botones de madera. Eso lo voy a guardar. ¿Qué pasa, Tim? ¿Qué pasa, hijo? Ay. Miren quién está acá. Sí. ¿Qué tiene el dueñito? El niñito, ¿no? Se acaba de levantar y está ahí un poquito con sueño. Voy a guardar estas cosas, la verdad, no. En este momento no me sirve de nada. Veamos. Entonces con esto debería solucionar el problema de los monstruos que se están pasando por lugares no permitidos, como acaban de ver. Están pasando de listos, o sea, me están cagando la experiencia porque me la están cagando también. O sea, me están haciendo que pierda experiencia en vez de ganarla, y hemos estado episodio tras episodio perdiendo experiencia constantemente, así que necesitamos solucionar eso lo antes posible, o sea, ahora ya. Entonces, lo primero no queremos que pasen por acá, o sea, acá. Este es el punto donde ellos pasan. No queremos que pasen, porque no queremos que pasen.
Yo voy a ser el único que va a poder pasar por acá. O sea, no va a haber nadie que pase por ahí más que yo. Entonces ponemos una puerta de hierro para que no la puedan romper. Y no sean maleducados, la verdad, porque se están comportando muy mal estos tipos. Vamos a sacar dos botones nuevamente. Y vamos a colocar una segunda puerta porque, por si acaso, uno nunca sabe, ¿no? Los tipos son bien, bien pesados, la verdad. Pues con esa puerta ya deberíamos haber solucionado el problema, ¿no? Entonces, deberíamos haber solucionado el problema de que se están pasando, ¿no? Ya con eso no deberían pasarse, no debería haber problema, pues se van a quedar ahí. Y voy a colocar otra puerta por si acaso acá, ¿no? Entonces, botón. Y ya no deberían poder pasar por ningún lado. Entonces eso lo voy a guardar. Eso voy a quedarme solamente con una espada que la quiero simplemente gastar. Y ya con eso controlo la cantidad de mobs que tenemos acá, ¿no? Que yo creo que son ellos, o sea, estos tipos están pasando hacia el otro lado y me están matando. Y se están pasando de listos, porque no deberían hacer eso. Ellos deberían estar acá y no deberían salir de acá, o sea, no tienen por qué salir de acá. Pero llegan en algún momento, llegan a treparse por el agua y se ponen pesados. Fíjense que ahí querían treparse. Yo no sé si sea posible a lo mejor matar desde acá también. No me conviene matar desde ahí. Ahí me hacen aún más daño que el que podría yo hacer desde acá. Ellos me hacen mucho más daño desde allá. ¿Por qué? Porque claro, voy a estar arquero y el arquero obviamente me va a pegar. Entonces quisiéramos llegar a 30, aunque sea una vez en nuestra vida, de experiencia sin morir. Me quedé sin espada. Pasar, o sea, llegar a 30, en serio, esa es como la expectativa de nosotros, por lo menos por ahora. Tenemos 15, yo no sé si me convenga estar ahí, la verdad. ¿Qué tenemos? Nos falta casco y armadura. Entonces voy a usar esto porque no me sirve, no me sirve tenerlo acá y no ocuparlo. O sea, vamos a tener que ocuparlo y gastarlo sí o sí. Y voy a probablemente reparar la espada. ¿Cuánto tengo? Tiny, aluminio, iron. Eso es iron. Eso es iron también. Entonces tenemos suficiente iron como para crear un arma o repararla, ¿no? Y los palitos, pues vamos a poner los palitos. Esta es como la mejor espada que tenemos. O sea, no tenemos una mejor espada que esa. Porque aún me pide 10, wow, me pide bastante experiencia. Pero bueno, no importa, voy a sacar los 10 de experiencia. Me pide bastante, en serio. No sé por qué tanta experiencia. Bueno, pero me voy a ir al otro sitio, no me voy a quedar en ese sitio porque no me conviene. Gano menos experiencia, creo. Más me conviene irme al sitio nuevo que hemos encontrado. Ya teniendo las puertas, se nos va a hacer menos complicado que se pasen monstruos que no queremos que se pasen, ¿no? Entonces, acá siempre hay, no van a dejar de haber, así que voy a matar acá
y sacar experiencia. Yo creo que por lo menos esto lo tenemos que hacer un buen rato, la verdad. Por ahora no tenemos gran cantidad de experiencia, la gastamos reparando. Pero yo creo que aquí nos dan más experiencia que en el otro sitio, la verdad. Siento que acá se gana mucho más. Siento que acá se gana mucho más, en serio. Entonces, aún quiero hacer lo que les dije. Quiero tratar de aprovechar esa experiencia. No tengo piedra, así que bueno, por ahora da lo mismo. Ya llevamos varios episodios aquí, la verdad. Pero sí, es que este es el mejor sitio para sacar experiencia. Me dan 3, 3, 3, 7, 7, 3, 3, 7. Y a veces más, y más, y más, 5. Imagínense, ya vamos en 9 experiencia. O sea, 9 barritas de experiencia, ¿no? Es como que me doy cuenta de que aquí por lo menos podemos avanzar más rápido en experiencia. Vamos a ver. Esperemos que la espada no se gaste tan rápido, la verdad. Pero tener una espada de diamante, bueno, probablemente sea lo mejor. Pero claro, no tenemos tanto diamante tampoco. No es que nos sobre. Estoy tratando de no bajar porque, claro, me bajaron mucha vida. Y pues acá también matamos. No sé si llegamos a ganar la experiencia. Fíjense que se queda ahí. Y no sube. Ahí está la experiencia. Fíjense, yo la veo desde acá. Entonces, si rompemos acá, tengo miedo porque se van a empezar a meter. Y la experiencia no está llegando. Fíjense que no está llegando. Ahí sí está llegando. Pareciera que no pueden subir por acá. Pues acá sí sería bueno, parece. Sería mejor que el otro lado, creo. Acá me está llegando toda la experiencia. Probablemente voy a tener más contacto con ellos, ¿sabes? Pero me está llegando más experiencia. Toda la experiencia que cae ahí me llega. Yo creo que no son capaces de llegar a esa altura. Ojo, yo creo que no son capaces de llegar a esa altura. Me voy a proteger ahí porque aquí puedo protegerme y no me hacen tanto daño. O sea, no me hacen daño, mejor dicho, no me hacen daño. Me puedo cubrir tranquilamente y no voy a tener problema alguno. Pues puedo pegar desde acá y la experiencia me va a llegar y ni siquiera estoy en combate contra ellos. O sea, ni siquiera me están dando. Aquí sí, en este sector sí, porque obviamente estoy acercándome a la experiencia y fíjense la cantidad de experiencia que me está llegando. O sea, pero pareciera que no me llega, pareciera como que sube y baja, sube y baja. Pareciera. Fíjense que no me está llegando la experiencia. Es como un loop de experiencia. Siendo que debería llegarme. No me está llegando. Ahí sí me está llegando. Ahí me llegó. Fíjense que ahí me llegó. Pero ahí arriba no sé por qué no me llega.
Siento que debería. Debería llegarme acá, ¿no? Pero no sé por qué, qué problema hay que... Ahí me está llegando, pareciera. Pero hay como un tipo de problema ahí que está haciendo de que la experiencia no me llegue completamente. No sé qué, no sé qué puede hacer, la verdad. Hay algo que, no, que está haciendo que no me llegue la experiencia que yo quiero que me llegue. Voy a correr esto un poco, sacar un par de bloques, yo creo. Necesito un par de bloques, necesito hacer que esa experiencia me llegue. No. Así que me fundí. Ahí sí me fundí. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Estoy teniendo bastantes problemas con la experiencia. Así que eso, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de 7 días para morir. Así que nada, eso, estoy tratando de solucionar el tema de la experiencia. Pero no me sale muchísimo, la verdad, esto, ¿eh? No me sale. Así que eso, cuídense, ya saben, compartan el canal. Si es que realmente les gusta, compártanlo. Me vendrá muy bien que lo compartan, en serio. Y más que todo eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio. Voy a crear una espada y ya en el próximo episodio seguiremos, la verdad, viendo el tema del, de que tenemos que, bueno, reforzarnos un poquito ahí y hacer que no nos peguen. El cuerpo está ahí, el cuerpo no se va a perder, así que no hay problema con eso. Pero sí, bueno, me gustaría, como les digo, recuperarla, ¿no? Así que eso, cuídense.